Nuevo desplante de Petro en las regiones. En Tolima se quedaron esperándolo para Consejo de Seguridad. El evento fue citado en Planadas, al sur de Tolima, pero se trasladó a Neiva por condiciones climáticas adversas. Despertó descontento en sectores políticos, así como ciudadanos, la ausencia del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Seguridad Regional citado en el municipio de Planadas, al sur de Tolima, con autoridades de 4 departamentos más, con el propósito de definir la hoja de ruta para contrarrestar las actuaciones ilícitas de las disidencias de las FARC en esta región. El evento fue trasladado a Neiva, capital del Huila, sobre el mediodía de este miércoles debido a las condiciones climáticas adversas que no permitieron aterrizar en Planadas a la delegación del Gobierno Nacional, encabezada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Referente a Petro confirmó su presencia en el evento a inicio de semana y terminó cancelando, lo que fue catalogado como un desplante con la comunidad. Es un desplante total, pero más que un desplante es que Petro no le da la cara a la comunidad. Él solamente se la pasa viajando fuera del país hablando de un famoso proceso de paz total, donde vemos que las FARC nunca dejaron las armas y se han fortalecido para afectar nuestro territorio, dijo el diputado Felipe Ferro, presidente de la Asamblea del Tolima. En el Tolima hay presencia de la estructura Ismael Ruiz, que tiene una alta incidencia en los municipios del sur. También se ha conocido que la estructura Darío Gutiérrez estaría extorsionando y haciendo citaciones a comerciantes al oriente de la región. El departamento del Tolima, que sí vivió la guerra promovida por estos grupos terroristas, es un territorio en el que no queremos saber de paramilitares ni guerrillas, agregó el presidente de la Asamblea Departamental. Se aguarda por la llegada de alrededor de 600 efectivos del ejército al sur tolimense en las próximas semanas.